reactivo que utilizaremos para la purificación. Solemos utilizar pues, diferentes tipos de productos de purificación dependiendo de lo que vayamos a analizar. Y bueno, pues este es uno de ellos. Y luego, una vez pesado, lo introducimos en el tubo donde luego echaremos 6.000 litros del sobrenadante que está ahora mismo en el congelador. Nos ponemos a sacar el tubo Falcon. Si es necesario, tendremos que volver a centrifugar. Y como vemos, sí, vamos a tener que volver a realizar la centrifugación después de esta hora de congelación. A veces es necesario y colocamos en su sitio la muestra, su tubo Falcon, para volver a centrifugar tras la congelación. Cerramos e iniciamos el mismo proceso anterior de centrifugación a 3.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Tenemos la muestra tras la centrifugación después de la congelación. Como vemos, ha quedado perfectamente separadas las dos fases, que era lo que nos interesaba, y a continuación vamos a transferir 6 mililitros al tubo donde hemos añadido los agentes purificantes para este tipo de análisis. Con lo cual, pues, ahí está. Bien. A continuación vamos a agitar durante 30 segundos vigorosamente, muy vigorosamente, utilizando el agitador de tubos. Tenemos y una vez mezclado vamos a someterlo a una nueva centrifugación. Para ello volveremos. Bueno, ya he terminado la centrifugación con los agentes purificantes. Esos 6 mililitros, aquí tenemos el agua que hacía de contrapeso, y aquí tenemos el tubo ya perfectamente centrifugado con una fase arriba solvente muy transparente, aunque con cierto color, muy transparente, y el purificante pues ya que ha absorbido todas esas sustancias que no nos interesan.